Trainer Knizia tenía un... Perdonad la pronunciación. Tenía un juego ya del Señor de los Anillos que había publicado primero Devir, creo recordar, y después Edge Entertainment, que... No, al revés, perdón. Primero Edge y luego Devir, que nos ponía de manera colaborativa al mando de los hobbits para poder destruir el anillo de poder. Pues hay una variación de ese juego, una variación importante, ya que no tiene nada que ver, pero bueno, como veis, tiene, si conocéis el otro, tiene un aire. Este enfrentamiento es un juego más de engañar al contrario, es un juego más estratégico, más de uno contra otro, de manera un poco más, más directa. Bueno, vamos a echarle un vistazo al contenido y ahora comentamos. Vamos a abrir la caja del Señor de los Anillos, el enfrentamiento. Tenemos un manual de instrucciones, la caja es en tamaño mini, digamos, de aquellas de 27 o 25 por 25, bueno, de las pequeñitas. Y tenemos un manual bastante ilustrado, a color, de buena calidad, que ocupa el tamaño completo de la caja. Tenemos, sin embargo, un tablero pequeñito, como podéis ver, parece que queda un poco escaso en la caja, que representará un poco la trayectoria o el mundo, la Tierra Media, para que los jugadores puedan avanzar. Esto, si lo ponemos correctamente, debería estar en diagonal, y los jugadores empezará, pues, la comunidad estará por esta zona, por la mitad del tablero hacia allá, y Sauron estará por esta zona. E irán colocando las fichas que ahora veremos en cada una de las zonas. Tenemos aquí una bolsa enorme, que no sé por qué han puesto una bolsa tan grande, la verdad. Tenemos las hojas de referencia de la comunidad y de Sauron, y tenemos variante de juego, que es una variante nueva, o juego clásico, porque este juego ya tiene mucho tiempo entre nosotros, entonces podemos jugar de dos maneras. Y tenemos las fichas de cartón troquelado, como veis aquí, que representan a los personajes de la comunidad y de Sauron, que vienen en rojo los de Sauron y en blanco los de la comunidad, con su valor de puntuación. Tenemos una serie de peanas, nueve, voy a enseñaros una, nueve por cabeza, en blanco y en negro, o en gris, donde se colocarán estas fichas de cartón troquelado, de manera que queden ocultas, el jugador que las controla puede verlas y el adversario no, así no sabe contra qué se está enfrentando. Y tenemos una serie de cartas con los personajes y, bueno, distintos eventos y situaciones. Realmente el juego es bastante simple, aunque requiere darle vueltas al coco. Es muy, como decía, a mí me recuerda a las damas. Hay que ir moviendo los personajes hacia adelante, tendrán que ir avanzando siempre, de manera que o bien Frodo llegue a Mordor, o bien Sauron consiga derrotar a Frodo, derrotar a tres personajes de la comunidad. Y si en algún momento alguno no puede avanzar, pues perderá la partida. Entonces hay que ir viendo qué personajes puedo mover, porque en el momento en que colisionen dos, tendrán que enfrentarse en combate por sus valores. Es un poco más complicado de lo que estoy diciendo. Bueno, vale, pero bueno, para que os hagáis una idea. Pues como veis, tenemos las fuerzas de uno, las fuerzas de otro, y hay que intentar jugar estratégicamente con ellas para lograr el objetivo. Si tuviera que decir que me recuerde algo, diría que quizá a las damas. Pero interesante para darle por lo menos una oportunidad de probarlo.